Bueno, pues nos encontramos en la comarca de Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel, concretamente en la pedanía de Tiriez, que pertenece a Lezuza. Pero es un pueblo precioso y tiene algo que no podíamos dejar de ver. Un museo aquí dentro del pueblo que Almudena nos va a explicar en qué consiste, porque nos hemos quedado sorprendidos, de verdad, de encontrar esto aquí. Pues bienvenidos, lo primero. En realidad este museo para nosotros es muy importante, no solamente como estáis viendo por la capacidad de albergar piezas y de musealizar la vida cotidiana de esta zona de muchos siglos atrás, en antigüedad, sino también porque este museo es un pedacito de todos y cada uno de los habitantes de Tiriez, es decir, todas las piezas que están aquí han sido donadas por la población. Es historia viva, es historia patente, es decir, las piezas que hay aquí tienen dueño con nombre y apellidos, que es la persona que parte de su vida está compartiéndola y lo han donado al museo. Por eso la salvaguarda de este museo tiene una responsabilidad enorme en este Una sentido. maravilla. Pues vamos a echar un vistacito aquí a ver cómo era la vida de aquí de los moradores de este pueblo. Que aún algunas cosas que encontramos aquí aún hoy se Están en diga, uso. están en uso. Vamos a ver, Lo pues la que agricultura, tiene, por ejemplo, claro, o la caza lo que que. tiene la economía y la vida rural es que lo que significa el aprovechamiento de los útiles se lleva al extremo. Y eso lo seguimos viendo hoy en día, ¿no? Sí que ha cambiado, es decir, nuestros pueblos hoy por hoy no son los mismos pueblos de hace 60 años, por fortuna para sus habitantes, pero no hay que perder la La esencia de lo que esencia y las somos. raíces, sí. Y esto es una manera de conservarlo, de perpetuarlo, de inmortalizarlo. Y Una sobre gran todo de idea. enseñar, porque Ah, parece que también. siempre las enseñanzas nos vienen a la contra, es Pues decir, de las grandes urbes a las zonas sí. rurales, y quizá estamos en el momento de empezar a enseñar a los que viven en las Joder, grandes que se ciudades. vive aquí de cine, con una Sí. tranquilidad y se come mejor que en las ciudades, Sí, seguro. es una Así calidad de que vida diferente, es la una vida gente lo que tiene que diferente. hacer es venir a visitar estas zonas que, vamos, yo cuando puedo me escapo. Estos sois muy bienvenidos, además. Pues estamos en Nada. la tienda incluso hoy por hoy en nuestros pueblos es un punto importante de socialización. Si algo quieres saber, tienes que ir a la tienda. A la tienda. Y a algo aquí a la barbería. Ahí Entonces también. es un punto de reunión importante y sobre todo algo que llama la atención sobre todo a los visitantes, ¿no? Tenemos tiendas, grandes almacenes, porque en el fondo todo lo que necesitamos está en nuestras tiendas. Obviamente no tienes para elegir 20 artículos de lo mismo, pero sí para poder vivir y para poder surtirte tenemos de todo. Y esto es un buen ejemplo, es decir, se venden hilos, se vende bebida, se venden alimentos, se vende cereal, calzado, absolutamente Y todo. hay todo. Muy importantes en las zonas rurales es el herrero y es el carpintero, porque sin ellos las reparaciones de los útiles agrícolas no sería posible. Siempre son dos profesionales que para entendernos son autónomos diferentes, pero que trabajan a la par, porque obviamente si hay que reparar una rueda o se ponen de acuerdo o esto es imposible. Te debo decir que además, aparte de piezas, de objetos, el museo tiene un fondo documental escrito increíble a la hora de darnos información, es decir, como el libro del herrero de los encargos del año 37 o del año Fíjate, 38. y es real, Entonces, sí, claro, las cuentas y aparece todo. el nombre del señor, qué trabajo encarga. Imagínate a nivel histórico lo que significa eso de conocimiento del trabajo y del Vaya, laboreo. vaya, sí. Tenemos la escuela, mi señora que es maestra le gustará de aquí
aquí 10 niños por de todas las edades, ¿no? Juntos. Bueno, y en el fondo ahora seguimos educando a nuestros hijos igual, es decir, en las zonas rurales tenemos los llamados CRA, las escuelas rurales agrupadas, en el que por falta de niños, pues conviven niños de 4 o 5 edades juntos en la misma clase. Por tanto, los profesionales que tenemos en nuestros colegios son verdaderas profesionales vocacionales de la docencia. Tenemos mucha suerte en ese sentido. Aproximadamente el 18. Y sobre todo más peculiares, es decir, se llama mucho la atención, sobre todo por el tema de las ruedas, que son muy compactas, muy duras, porque es que este es el carro del albañil, es decir, en un momento en el que no se puede llamar a los suministros de construcción y hay que buscar la piedra en el campo, pues tenemos estos carros en parte desmontables, ¿no?, para facilitar el cargamiento de piedras, y era con lo que el albañil se surtía de material para sus construcciones. Esa es una de las partes más importantes de la casa, hoy en día también, es decir, es la que se llama la cocinilla, lo que los modernos llaman office, es decir, la cocina unida al comedor, que nace simplemente por una necesidad de mantenerte caliente y tener poca leña, ¿no? Sí, sí. Te mantienes caliente con el mismo fuego que cocinas. En el centro, en realidad es el corazón de la casa, es donde se habla, se canta, se convive, y más en estos días de invierno que se hace de noche tan pronto. Es donde se genera la cultura popular aquí. Aquí es el sitio donde se ponen los pelos de punta cuando entras. Sí, sí, sí. Punto importante del museo y de la gente de aquí, la ganadería, el pastoreo. De hecho, Tiriez viene de la palabra árabe y significa paso de ganado. Pues lo has dicho tú y lo has resumido mucho. Para nosotros el trabajo pastoril es importantísimo, no solamente como una actividad económica hoy por hoy, sino también como un creador de cultura y de folclore. Es decir, son numerosos nuestros romances pastoriles, nuestras tradiciones vinculadas con la ganadería, con la explotación ganadera, etc. Y de nuevo se me ponen los pelos de punta porque mi abuelo aún es pastor. Y tiene 93 años. Duro trabajo el de pastor, duro trabajo el de pastor. Es la zona de esparcimiento de la casa, la zona abierta de la casa, muy en línea con lo que son las casas mediterráneas, pues con el juego del agua, etc. Y bueno, nosotros aquí le seguimos dando el mismo uso, es decir, imagínate aquí un concierto de música tradicional en vivo, acústico, que los hacemos. ¿Para las fiestas? ¿Cuándo son las fiestas? Pues Tiriez tiene diferentes fiestas, pero muy interesante en cuanto a este museo son las jornadas de recreación de vida tradicional, que las hacemos siempre en torno al segundo fin de semana de agosto. Ah, vale, sí. Entonces, no solamente es ver el museo, es comer museo, beber museo, hacer concursos de beber anís en porrón, hacemos juegos también vinculados con la vida tradicional. Son unas jornadas muy, muy divertidas. Pues tomamos nota. Muy divertidas. Pues mira, esto es otro de los ejemplos de arquitectura tradicional de la zona, es la construcción en piedra seca, es decir, sin ningún tipo de argamasa, siempre muy vinculado a la actividad de pastoreo, a la actividad agrícola y a la actividad de caza, que hoy por hoy en nuestro término municipal sigue conservándose porque sigue estando activa, es decir, se siguen utilizando y es la mejor forma de conservarlo, y sobre todo todavía con personas que
saben hacer este tipo de construcciones, que francamente es difícil, muy, muy, muy complicado y muy difícil. Sí, sí, sí. Y otros ejemplos de explotación del medio, como puedan ser los hornos de carbón vegetal o los hornos de cal, que obviamente también se dan en la zona, pues, para tener materia prima para construcción, para calentarse, etc. Pues estamos en teoría ante el río Lezusa y uno de sus usos, ¿verdad, Almudena? Básicamente, el río Lezusa se ha utilizado siempre históricamente como cauce para generar energía para molinos harineros. Tener en cuenta que estamos en una gran zona cerealística y nuestro río es un río corto con mucha potencia, es decir, es un cauce muy, muy adecuado para la instalación de molinos, y está jalonado, el término municipal está lleno de molinos harineros, y este es uno de ellos. Todo lo que veis es maquinaria original que simplemente se trasladó y se le creó el ambiente a medida para poder entender cómo funcionaba. Maravilloso. Esta es nuestra sala de interpretación de la caza. Ojo, entendiendo la caza como una práctica de subsistencia, no como una práctica deportiva, porque en las zonas rurales cazar no es un deporte, cazar es conseguir comida, simple y llanamente. Entonces, vemos cómo los cazadores de zonas rurales aprenden qué tipo de piezas coger, en qué temporada del año, para no agotar las ganaderías salvajes y tener comida más o menos durante todo el año. También sirve un poquito de muestra para ver, pues, las especies endémicas de nuestro territorio, liebre, zorras, jabalíes, etc. También todo lo que es la zona de humedales, que también los tenemos, aunque muchas veces cuando se piensa en La Mancha se piensa solamente en secano, pero no, tenemos humedales muy, muy potentes. Sí, sí, sí. La zona de las Navas, que tenemos muy cerca de aquí, en primavera se llena de flamencos, que es una verdadera preciosidad. Y bueno, turísticamente, pues, también es importante el mundo cinegético, porque atrae a cazadores de todo el mundo, vamos, que vienen aquí a La Mancha a practicar su hobby. ¿Vale? Ya de subsistencia, está claro, porque para la gente del lugar, pero aparte de eso, pues, el turismo que genera. Es un atractivo económico también. Bueno, Almudena, ¿y cómo surge la idea de esta maravilla? Pues esta obra dantesca surge a principios de los años 80, es decir, el museo ya tiene más de 30 años de antigüedad, de la mano de un profesor de cole, de don Juan Peralta, actual director del museo, que llega aquí y ve que tiene que enseñarle a los niños sus raíces, sus costumbres, porque es una buena forma de fosilizar la población, ¿no? en los pueblos. Entonces él, como cada vez tiene menos niños y más clases vacías, va llenando las aulas con objetos, con paneles que todavía se conservan porque son una parte imprescindible del museo, y es el germen de este museo de 1.500 metros cuadrados y creciendo. Uh-huh. Claro, eso ha generado toda una... ha propiciado la aparición de una generación de población en Tiriez que esté muy preocupada y muy concienciada con su patrimonio, eso es imprescindible para seguir viviendo en las zonas rurales, que es entender lo que somos, aprenderlo y seguir con ello hacia adelante. Y además, con los talleres, pues, se enseñan estas actividades a los jóvenes para que no desaparezcan. Es el mejor método que hay. Y que no quede como una cosa muerta, es decir, no hay que aprender a hacer esparto como algo ornamental y muerto, sino que puede tener una explotación económica también. Es decir, conocemos empresas que están comercializando esparto por todo el mundo. Sí, sí, y además las cosas antiguas, pues cada vez se revalorizan más porque hay menos. Eso es. No hay que verlo como una forma de aprendizaje muerto, sino una forma de aprendizaje para vida. Muy bien.
Estamos en la Yunquera, pedanía al lado de Tiriez, y vamos a ver la ermita de la Virgen de la Granada, que tiene unas pinturas murales aquí impresionantes, de 1556. Y esto es un auténtico, un edificio que se mantiene igual con el paso de los años. Vamos a ver qué es. Ver este arco completamente curvado y que se mantiene en pie, y se ha curvado por la presión del edificio, y se mantiene en pie significa que está bien proyectado, aunque se haya curvado, está bien proyectado. Entonces es una maravilla, sobre todo la parte del fresco del... ¿Y el fresco sería romano, de origen romano? No, es renacentista, es de principios del siglo XVI, pero es que en el municipio la memoria del pasado clásico, del pasado romano, está muy viva. Es decir, el yacimiento ha sido visible hasta hace 300, 400 años, eso en términos históricos es apenas nada de tiempo, ¿no? Con decirte que uno de los nombres más normales, por ejemplo, en Lezuza para hombres es Licinio, que es un nombre romano sin traducir. Nuestras fiestas parroquiales en honor a la Virgen de la Cruz tienen muchos rasgos clásicos, romanos, incluso prerromanos. Tenemos la danza de los danzantes, que es una danza prerromana. Es decir, es una cultura con unas raíces muy, muy, muy profundas. Y raíces que se siguen recuperando, como te digo, con campañas de restauración continuas, todo lo que es el servicio de turismo, haciendo visible este patrimonio que puede pasar desapercibido, pero desde nuestro punto de vista es la esencia de muchas cosas. Sí. No, que como ves es una arquitectura muy, muy robusta, porque está hecha por las manos de la yunquera del siglo XVI, entonces para sujetar un arco, una bóveda, lo que hacen es engrosar los muros y crean esta fachada de contrafuertes que tiene esta estética tan potente y tan bonita. Además, como veis, es una edificación que está exenta, que nos permite contemplar toda la arquitectura en esencia, es una maravilla.